días, bienvenidos a mi parque, tu casa. Esta musiquita es muy familiar para mí un gusto enorme, de verdad, estar en este espacio esta mañana compartiendo con todos ustedes, saludando a nuestros compañeros Manuel Esteves y Cristian Barrera, quienes son los presentadores de este programa, pero están cumpliendo otros compromisos con el canal y amablemente nos han hecho la invitación hoy a Daniela Londoño y Sandra Gil para acompañarlos en este espacio, así que una bienvenida muy especial. ¿Cómo estás, Dani? Sandra, feliz de acompañarlos, por supuesto, en la distancia. Les digo a mis compañeros, besos y abrazos. Estamos felices de estar hoy aquí reemplazándolos. Esto es un honor gigante. Y, por supuesto, de acompañar a todos los televidentes en este contenido que de verdad es bien interesante. Comenzamos la mañana felices. Y es que hay que recordar a los televidentes que este programa busca acortar esa distancia, que ustedes participen en Mi Parque, Tu Casa, que sientan el parquecito como de ustedes, por supuesto, porque es de ustedes y para ustedes. Así que los invitamos a que nos llamen, a que comparten con nosotros, con los temas que les tenemos entonces preparados el día de hoy. Por eso les recordamos las líneas que tenemos para que ustedes se conecten con nosotros, para que acortemos esta distancia y nos puedan contactar al 268-6030, a la línea de WhatsApp 301-786-9174, pero además, Sandra, las redes sociales. Por supuesto, @telemedellin con el numeral Mi Parque, Tu Casa, y ya saben que también ustedes nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, miparquetucasa@telemedellin.tv, y nos dicen, nos cuentan qué temas queremos que tratemos aquí, qué invitados quieren precisamente disfrutar en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Y como es costumbre en este espacio, pues siempre conectamos con esas frases maravillosas que nos dejan en este libro, Manual de Asombro. Es un recordatorio a la simpleza. Me gusta mucho como ese eslogan que marca este libro, porque en lo simple está lo grande. Es un libro de Luisa Fernanda Gómez, y yo le estaba pegando una ojeadita esta mañana y me conecté con una frase de la gratitud que hoy quiero compartir precisamente con todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Así que atentos. Dice así: haga del agradecer todo un ritual, algo presente en las mañanas, quizá antes de dormir, justo antes de disfrutar de un alimento, cuando de una respiradita profunda. También es importante agradecer cuando respiramos. Gracias, gracias, gracias. Ese es el mensaje hoy de Mi Parque, Tu Casa. Ahí está, para todos ustedes que están en la casa, a pesar de las dificultades, todo lo que estemos viviendo, recordemos que el hecho de vivir ya es un hecho para tener gratitud. A Yelisa, que fue también entonces la productora del libro, que nos traen el amarillo como fuerza, porque el amarillo también representa el sol que nos llena de energía, de muchas ganas de vivir. Entonces, este paseíto que es cortico y que de verdad, pues hay que decir gracias todos los días. Dani, a propósito de libros, muy atentos nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa, porque tenemos sorpresas, vamos a dar regalos y muy asociados precisamente con la lectura. Pero, ¿qué te parece si damos paso precisamente a los temas que traemos hoy a nuestros invitados, que como siempre son de mucho interés? Por Yo te supuesto. Veo con ese... Miren, con el compañero que tenemos el día de hoy. ¿Cómo se llama? J Balvin. J Balvin. 10 años tiene esta mascota. Pues aquí lo vemos muy tranquilo, pero él además viene con uno de los temas que tenemos el día de hoy. Sí, señores, la Navidad, se acerca la Navidad, pero la Navidad con propósito, de realmente la vivimos con propósito. Pues aquí las tenemos entonces, unos pasos de cómo disfrutar realmente la Navidad con esa frase del día, en gratitud. Muy bien, también les tenemos un tema acerca de tren de lecturas viajeras, y es que ahora las personas que disfrutan de su paseo en metro o se desplazan precisamente en ese medio de transporte podrán conectar con la lectura en este espacio. O sea que ahorita estaremos hablando precisamente con la persona encargada de contarnos qué es el tren de lecturas viajeras. Y como les decía Daniela, tenemos este protagonista porque hablamos de mascotas hoy también. Por supuesto, y es que en Telemedellín amamos las mascotas, los aceptamos y comprendemos que son seres sintientes, pero muchos hemos decidido compartir la vida con una mascota. Señores, ¿podemos compartir una fiesta con una mascota? Tenemos aquí entonces una propuesta bien diferente para disfrutar y celebrar también la vida de ellos. Así es, Daniela. Entonces, ya tenemos todo listo, todo está servido en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Vamos a dar paso a nuestra primera invitada. Ella ya hace parte de la casa, porque la tenemos aquí todos los martes. Compartimos mucha información. Yo soy fiel televidente de Mi Parque, Tu Casa, así que te he visto muchas veces aquí. Ella es Shirley Estrada, psicoterapeuta, y con ella vamos a hablar de un libro que precisamente es el regalo que les vamos a dar a nuestros televidentes en la mañana de hoy. Ese libro se llama Todos Somos Inocentes. Saludamos a Shirley. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Sandra, y buenos días, Daniela. Feliz de estar hoy compartiendo con ustedes. Buenos días a todo nuestro equipo de producción y a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Shirley, es que hay que hablar de la Navidad, se acerca esa fecha tan esperada que este año va a ser muy diferente, pero que a través de los años hemos de pronto modificado el significado, porque Navidad es luz, Navidad es energía, Navidad es para sentir gratitud, pero ¿realmente lo estamos haciendo o eso ha cambiado? Sí, mira, Dani, hemos con el pasar de los años, hemos de pronto cambiado el propósito de la Navidad. La Navidad celebra el nacimiento de Jesús, pero también celebra el nacimiento de Cristo, de ese Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios no es solo Jesús, ese Hijo de Dios es todos, porque Jesús lo que hizo fue despertar el Cristo que hay en él y que hay en todos. Entonces, la verdadera celebración de la Navidad es el nacimiento de Cristo en cada uno de nosotros, es el nacimiento de Cristo en todos, es el nacimiento del Hijo de Dios. Pero desafortunadamente con el pasar del tiempo hemos cambiado ese significado y ese propósito de la Navidad y hemos convertido la Navidad en sacrificio, en un corre-corre, en un estrés porque tenemos mil compromisos, muchos de ellos ni siquiera los queremos cumplir, pero lo hacemos ¿por qué? Por sacrificio a los otros. Entonces en vez de la Navidad ser luz, ser amor, ser paz, ser perdón, ser unión, se ha convertido pues en así que en un estrés para muchos de nosotros. Shirley, yo te quería preguntar también un poco acerca de esa falta de sentido. Realmente, ¿cuál es entonces el sentido espiritual de la Navidad? Creo que va muy asociada a esta época del año. De hecho, hay personas a quienes les gusta mucho la Navidad y a otras que no tanto, no conectan bien con el sentido que tienen estas fechas. Entonces, qué bueno que contemos a los televidentes cuál es el sentido espiritual, porque lo tiene la Navidad. Sí, mira, la Navidad está representada por una estrella, ¿cierto? Entonces, siempre al final del árbol, ¿qué ponemos? Una estrella. Y esa estrella representa la luz. ¿La luz de quién? De Dios. La luz de Dios en el Hijo, la luz de Dios en nosotros. Entonces, el símbolo de la Navidad debe de ser esa luz interna, esa estrella que hay en cada uno de nosotros y que esta época la debemos de aprovechar para que esa luz brille y que podamos iluminarnos e iluminar a nuestros hermanos a través de esa luz de Dios que brilla en nosotros. Entonces, la Navidad tiene un significado muy diferente al que le hemos dado. Así es. Por aquí tenemos algo bien bonito y es que dice que Cristo llega sin exigir nada. Sí. Que Cristo no exige. Nosotros exigimos, ¿cierto? Y estamos de pronto, digamos, malentendiendo el propósito real de la Navidad y cómo hay que decir y conectarnos también con lo que nos dice Cristo y es, no le exija la vida. De y aprenda a recibir gratuitamente sin estar exigiendo. Sí, así es, Dani. Gracias por ese recordar tan hermoso. Así es, Cristo no te exige nada para que tú lo reconozcas y lo avives en Él. Pero nosotros hemos convertido la Navidad en un montón de exigencias y casi que desde pequeñitos a nuestros hijos les enseñamos que la Navidad significa regalos, ropa nueva, ¿sí? Estrenar, viajes, paseos. Y entonces nosotros como seres humanos hemos empezado a llevar la Navidad a exigirnos los unos a los otros. Entonces mi hijo me exige y yo hago el sacrificio de darle a mi hijo lo que él me está exigiendo, porque es que ¿cómo dejo al niño sin regalo? Y ahí pierdo el propósito de esa Navidad, que realmente es amor, es dar, es compartir. Es poder compartir con mi hijo en unión, en familia, en amor, y no solamente a través del cumplimiento de los deseos, de las necesidades que nosotros mismos nos hemos inventado, que nuestros hijos se inventan las necesidades, que es que, mamá, es que yo quiero este celular nuevo, pero ya tienes un celular, no, pero es que necesito este que es más nuevo, tiene más tecnología, pero realmente lo necesita, o es una necesidad creada que yo, por ganas de demostrarle el amor a mi hijo, porque desafortunadamente hemos querido combinar el amor con el sacrificio y ya Dani nos acaba de decir que no tiene nada que ver, porque el amor no pide sacrificios, el amor es dador, dador incondicional, el amor da y recibe sin esperar nada a cambio, porque siempre es mi propia gratitud la que me gano, no me gano la gratitud del otro, es mi propia gratitud la que me gano.
y la Navidad debe ser una oportunidad para entablar una relación de cooperación entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares y entre amigos. Maravilloso el mensaje que estás dejando hoy aquí en mi parque, tu casa, frente al sentido de la Navidad, estar en familia, conectar con la gratitud, súper importante. Y yo quiero que en este momento hablemos un poquito de ese libro que vamos a regalar precisamente a nuestros televidentes en la mañana de hoy. Todos somos inocentes. Vamos a hablar un poquito del contenido de ese libro y quiero invitar a las personas que nos están viendo, porque la primera persona que se comunica con nosotros al 268-6030 se lleva el libro. Así de fácil y sencillo. Y mientras tanto, pues vamos a ir desarrollando el tema con Shirley. Ella nos va a contar un poquito cómo nace este libro, porque todos somos inocentes. Me parece muy bonito también ese nombre, porque yo pienso también que el ser humano siempre parte desde la bondad, o sea, siempre está pensando que hace las cosas con buena intención, incluso lo malo, y eso es difícil de entender. Mira, darle otro significado a la Navidad también requiere de que usemos el perdón como herramienta. La culpa es parte de la pérdida de la paz del ser humano. Culparnos y echarle la culpa al otro. Entonces todos somos inocentes, la portada está hecha de un ángel. Este ángel son puros rostros y aquí en este ángel hay personas buenas y no tan buenas. Hay personas de todo tipo de culturas, de creencias religiosas, que no importa el papel que estén interpretando en este momento, el papel que les haya tocado interpretar en el planeta, son inocentes porque somos hijos de Dios. Entonces, otro propósito que le podemos dar a la Navidad es liberarnos de la culpa, liberar a mi hermano de la culpa y trabajar el amor que perdona. Señores, y es que ya tenemos la ganadora, tenemos la primera llamada de nuestro día y es que María Lida nos llama desde el Niquía y se quiere conectar con nosotros con este tema tan importante, esta fecha que se hace y que desde Telemedellín les decimos, hay que dar amor, señores, hay que conectarnos con esta fecha en unión, porque yo creo que todo lo que hemos vivido este año nos ha llevado a aprender eso, y es que el amor en familia es lo más importante. Así que, María Lida, bienvenida aquí a mi parque, tu casa. Ah, buenos días, para felicitarlos por este programa tan hermoso que tienen sobre la Navidad. No, qué felicidad que se conecten, todo esto se prepara para que ustedes se los disfruten desde casa, porque en casa estamos mejor y en DM lo entendemos y por eso les decimos gracias por acompañarnos. Así que, ¿cómo vives tú la Navidad? Ah, la Navidad la vivimos en familia, sin tanto derroche, sino que estemos todos juntos, estemos muy contentos, alegres, y sí, no con tanto lujo ni tanta cosa, sino que todos estemos unidos. Eso es lo más importante, María Lía. Qué rico que te comuniques con nosotros, que te lleves este regalo maravilloso de este libro Todos Somos Inocentes, donde vas a encontrar una historia de vida, que precisamente Shirley ahorita nos va a contar un poquito de eso, y sobre todo cómo conectar con esa esencia, con esa bondad que tenemos todos. Así que quédate en la línea, no vayas a colgar, tomamos bien tus datos para poder, para que puedas venir a recoger tu libro. Un abrazo. Ahí escuchábamos entonces como nuestra televidente nos decía, nosotros lo celebramos sin tanto derroche, sin tanta cosa, entre familia, y aquí decimos algo bien importante, coman lo que ustedes coman en familia, disfrútenselo, gócenselo, unidos. Y es que, Shirley, Dios no pide nada. Dios no pide nada a cambio, Dios no pide sacrificios, Dios no pide que usted tenga mucho en su casa, sino que tenga lo esencial para ser feliz y que Él siempre va a estar ahí escuchándonos para darnos lo que necesitamos. Y yo creo que en estas épocas, con todo lo que hemos vivido tras la pandemia, sí que tenemos que estar conectados con Dios. Sí, así es. Y mira, no permitamos que la desesperanza opaque la Navidad, ¿cierto? La desesperanza que puede venir de esta situación que hemos vivido durante todo el año, de que no vamos a poder de pronto hacer las reuniones que queríamos o los viajes que queríamos o comprar lo que queríamos. Creo que es una gran oportunidad para entrar en un estado de gratitud constante. ¿Qué es la gracia de Dios? Estar agradecido. ¿Con qué? Con todo. Ser feliz, estar en felicidad. ¿Qué es la verdadera fe? Ser feliz, siempre junto a la palabra fe, con felicidad. Si tengo fe, estoy feliz, estoy confiado de que hoy
todo va a estar bien. De que hoy necesito, perdón, de que hoy tengo lo que necesito y que mañana también voy a tener lo que necesito. Entonces, que la desesperanza no nos opaque esa luz de la Navidad, ese símbolo de la Navidad, que es la luz de Cristo que está en cada uno de nosotros. Los invito a que se conecten con la gratitud, con el perdón y con la armonía en familia, sin importar sus condiciones económicas, sus creencias, sino que esta sea una oportunidad de recogimiento y de mucho amor. Perfecto. Shirley, tú eres psicoterapeuta, sí. Y de todas formas en esta época de pandemia que hemos estado todos como tan encerrados, hay situaciones y escenarios en los que las personas han vivido situaciones también de conflicto. De pronto hay ciertas familias que se han unido y han pues logrado salir fortalecidas de todo esto. Enfocados en esta época de la Navidad, quiero que dejes un mensaje final aquí en este espacio y en mi parque, tu casa, en el que conectemos desde la creencia que cada uno tenga. Porque claro, aquí mencionamos, normalmente aquí somos, o sea, la cultura colombiana, creemos en Dios y esa es como así nos educaron, pero también hay personas que de pronto nos están viendo y son, o sea, miran el mundo desde otra perspectiva. Entonces, si otra persona tiene una creencia distinta, ¿cómo conecta con esa esencia y logra también sentirse bien y estar tranquilo y en paz? Sí, mira, Dios no sufre especialismo como nosotros, que nos molesta que nos cambien el nombre o que nos cambien el apellido. A Dios no le importa cómo lo llamen, ni el camino de religioso por el cual te quieras contactar con él. Mi invitación es a que reconozcan que Dios vive en ustedes, que el Cristo vivo vive en ustedes y que Dios no pide ningún tipo de sacrificio, ni que condena, ni que culpa, sino que por el contrario, siempre nos está mostrando que todos somos inocentes, que estamos aprendiendo, a través de nuestros errores, muchachas. Entonces, no nos sintamos culpables por las situaciones que hemos vivido, por los errores que hemos cometido, porque simplemente son una oportunidad de aprender y de practicar eso tan importante que es el amor que perdona, que es el amor incondicional y libre. Así que vivamos esta Navidad haciendo lo mismo, pero con un propósito completamente diferente. Shirley, gracias por todas esas buenas recomendaciones, para aplicar ahorita en este fin de año, para estar más unidos, para conectarnos con el amor y además sentirnos bien, sentirnos inocentes, como bien lo dices, sentirnos que estamos en un proceso de aprendizaje. Todos los días tenemos mil cosas por aprender nuevas y es que usted esté en la capacidad y en la disposición de hacerlo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y es que precisamente, a ver, yo miro cómo están ustedes sentaditas, qué tal la postura. A ver, yo miro. Aquí en mi parque, tu casa, les preparamos. ¿Pasamos el examen o no? Un vetere. Pues yo no soy la experta, pero vamos a ver qué dice este vetere, si estamos haciendo bien, si estamos en una postura correcta, porque recordemos que en esos tiempos que estamos en casa y que estamos disfrutando, digamos, diferente la vida, realmente, ¿cuál es la postura que tenemos y si es la correcta? Una buena postura corporal es fundamental para fortalecer el cuerpo y mantenerlo en forma. Esto se puede lograr prestando atención a la forma de caminar. Existen ejercicios fáciles y prácticos para lograr este objetivo. Hoy les voy a mostrar cuatro ejercicios fáciles y rápidos para que ustedes se puedan colaborar con la postura corporal. Entonces, el primer ejercicio es con la varita de bambú, la van a ubicar en su cintura y con el agarre hacia adentro lo van a tener de esta manera. Este ejercicio les va a ayudar a mantener el abdomen contraído, el busto en el lugar y el mentón arriba y los hombros hacia atrás. Primer ejercicio. Segundo ejercicio, llevando la varita hacia adelante, en esta posición van a mirarla y van a caminar con ella y eso les va a ayudar a lo mismo, a mantener el abdomen contraído y siempre el mentón en esta forma y los hombros atrás. Vamos con el tercer ejercicio, que es este. Lo ponen en la mitad de su cuerpo, mano derecha arriba y mano izquierda abajo. Ayuda también con nuestra postura y a caminar derechas. Y el último ejercicio, que es muy importante, es que ustedes lo pueden poner aquí en la nuca y nos ayuda también. Agarre hacia adentro y nos ayuda a mantener la espalda recta. Ahora lo voy a hacer caminando en la pasarela para que ustedes vean cómo lo deben hacer en casa. Con estas recomendaciones lograrás llenarte de energía, mejorar tu respiración, aumentar tu confianza y reducir el estrés. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
bien, seguimos avanzando en esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Y me gusta mucho nuestro siguiente invitado porque tienen una propuesta desde la Subsecretaría de Lectura y Bibliotecas y Patrimonio y es Medellín Ciudad Lectora. Me gusta mucho ese nombre, Medellín Ciudad Lectora, sobre todo con lo que nos va a contar precisamente Sebastián Trujillo, a quien saludamos en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Sebastián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz siempre estar en Telemedellín, la casa de la cultura en nuestra ciudad. Sebastián, me encanta esta idea porque seguimos revolucionando, demostrando que Medellín es arte, que Medellín es cultura y que vamos a tener una propuesta muy diferente, porque esta vez para todos los que disfrutan de la buena lectura, los que disfrutan viajar chévere, vamos a tener entonces esos vagones de lectura, esos trenes viajeros, como ustedes lo han llamado, con el cual queremos invitar también a la gente a que le guste leer, a que se deje enamorar por la lectura y que tenga un viaje diferente en el metro de Medellín. Así que seas tú quien nos cuente de qué se trata. Así es, bueno, yo quiero contextualizar un poquito nuestra apuesta de la Medellín Ciudad Lectora, es el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, 35 unidades de información por toda la ciudad con programación y acceso, digamos, al libre conocimiento, nuestro plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad, un acuerdo de voluntades entre los públicos, los privados y la academia para fomentar la lectura y la escritura, por supuesto, nuestros eventos del libro, la parada juvenil de lectura, los días del libro, la fiesta del libro y la cultura que pasó hace poquito y el programa de memoria patrimonial y archivo histórico que trata y habla sobre la apropiación cultural y social del patrimonio. Toda esa gran apuesta es Medellín Ciudad Lectora y con un montón de programas y estrategias que estamos desarrollando. La semana pasada inauguramos el Tren de la Cultura con el apoyo del Metro de Medellín, por supuesto, que es el anfitrión. Tres vagones del metro con internet que provee Claro, con audiolibros de INCI, que es el Instituto Nacional de Ciegos de Colombia, con la apuesta de la Biblioteca Pública Piloto y la Fundación EPM y su biblioteca digital para que los viajeros del metro, quienes se suban a estos tres vagones, puedan acceder a través de un código QR a una biblioteca que tiene 6.700 libros por ahora, que esperamos que siga creciendo, donde toda la gente puede acceder a este material, libros y audiolibros, para que lo lean durante su viaje en el metro o si después hacen transbordo al Metro Plus o donde sea que se muevan. Y este material les va a quedar en el celular por 15 días para que lo puedan leer y después pueden ir descargando más material para que lean otros libros o cuentos que hay en esta biblioteca virtual. Precisamente estamos viendo unas imágenes de cómo se están preparando para esto y la verdad es que lo decías tú, Daniel, hace un momento, cómo Medellín es innovadora en muchos aspectos y qué interesante que una persona se esté desplazando a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, por ejemplo, si vives, por decir algo, en Bello y estudias en Sabaneta, aprovechar ese espacio para ir estudiando, se está dando la posibilidad de que la gente se conecte con la lectura y eso hace que Medellín siga creciendo y sigamos siendo como modelo. No sé, me parece muy importante esa propuesta en esta administración de Medellín Futuro y qué bueno que estemos con Medellín Ciudad Lectora. Vamos a contarles entonces, Sebastián, a los televidentes, cómo lo pueden hacer. Es decir, yo quiero, utilizo el metro todos los días y resulta que yo quiero leer un libro, pero entonces tengo que utilizar esos vagones específicos. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, es muy fácil. En este momento sí tenemos que usar esos tres vagones, son tres vagones que recorren la línea A y la línea B. Digamos que los ciudadanos que cuenten con suerte que se puedan montar en ese vagón, porque el metro por supuesto tiene muchos vagones, con su celular, con su plan de datos o con el internet gratuito que hay en los tres vagones, pueden descargar la biblioteca digital con la lectura del código. Como lo vieron en el video, este metro está todo brandeado, todo vestido, digamos, con poesía, con literatura, con imágenes, con una estética muy particular que desarrollamos desde este proyecto. Ahí lo descargan en el celular y en el celular les queda por 15 días, como les decía ahorita, les queda el libro o el audiolibro también para personas con discapacidad visual o personas que les gusta también que les lean los cuentos o las novelas y lo pueden tener ahí 15 días y usarlo en cualquiera de sus medios de transporte. Funciona como un préstamo, como cuando íbamos a la biblioteca hace años que no existía ni el internet, íbamos a pedir un libro, nos prestaban ese libro 10, 15 días, lo teníamos que devolver, sí, más sí, o menos sí. Funciona así. Esta es una apuesta de la biblioteca digital, como vos lo dijiste, está dentro del plan de desarrollo Medellín Ajá. Futuro, vamos a tener una, ya con esto empezamos, pero la biblioteca piloto, que es el corazón del sistema de bibliotecas públicas de Medellín, también tiene una biblioteca digital que pueden visitar muy fácil en bibliotecapiloto.gov.co, en la página también pueden descargar, pero para este proyecto especialmente, el de lecturas viajeras, los pueden descargar en el tren de lecturas viajeras en el metro de Medellín y tenerlo en su celular e ir leyendo en cualquier momento del viaje.
o de los viajes que haga normalmente dentro del sistema metro. Me encanta, Sebastián, que en Medellín, perdón, seguimos pensando en una ciudad que incluye a todas las personas. Me encanta que tengamos entonces entre esos 6.700 libros, también audiolibros para esas personas que también hacen parte de la cotidianidad, que comparten el metro de Medellín. Pero quiero aprovechar, porque hablamos de 3 vagones del metro, pero quiero saber de esos otros usuarios, como por ejemplo los del tranvía o por ejemplo los del metro cable, si ustedes tienen pensado algo para llegar entonces a esas personas que también disfrutan de este sistema que hace parte del metro, pero que no son los vagones. Bueno, el día de la inauguración, que fue la semana pasada, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, le pidió al gerente general de Claro Colombia que nos ayudara con más internet para otros vagones. El gerente de Claro se comprometió con otros 2 trenes, es decir, con otros 6 vagones. Esperamos que antes de final de año estén funcionando o a principios del próximo año. Pero como les digo, si nos montamos en el metro, que es como la línea principal, y descargamos los materiales, si después hacemos transbordo a Metro Plus, Metro Cable o tranvía, nos queda ahí en el celular para seguirlo leyendo. Y la apuesta que decís con los audiolibros, 800 audiolibros para personas con discapacidad auditiva o personas que les guste, digamos, que les lean al oído esta literatura mientras van ahí en el vagón. Por ahí dicen que no hay mejor lectura que un buen libro. Y ahora que estamos en pandemia y que los viajes tanto nacionales como internacionales son mucho más difíciles de hacer por la contingencia, pues leamos y paseemos y viajemos a través de un buen libro. Y sobre todo, mejor aventura. Lo que estaba diciendo de ser incluyentes, ese tema también de las personas con discapacidad, o sea, todos, hay espacio para todos, qué maravilla. Y yo quiero también de pronto aprovechar tu presencia aquí, Sebastián. Claro, estamos hablando de esta propuesta que trae el metro, que es innovadora, que no está en ninguna ciudad de Colombia, hasta el momento solo en Medellín, qué maravilla. Pero ¿cómo están funcionando las bibliotecas como tal? Aprovechando que estás aquí, ¿cómo siguen funcionando y cuáles son esas dinámicas que están adelantando las bibliotecas? Bueno, las bibliotecas de Medellín, el sistema de bibliotecas que les hablaba ahorita, que son 35 unidades de información por toda la ciudad y los corregimientos, están funcionando desde el 1 de octubre, ya con otra vez con la reapertura de sus espacios, de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, la gente se puede acercar a su biblioteca más cercana y usar todos los servicios que tenemos hasta ahora, exceptuando los teatros y auditorios, que por los protocolos no los podemos abrir todavía porque son bastante difíciles de cumplir con la dinámica de las comunidades, pero tenemos el servicio de acceso al material, las salas de internet, las salas de exposiciones y otros servicios que tenemos dentro del sistema de bibliotecas, 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, muy fácil, de martes a domingo. Sebastián, ahorita mencionabas algo muy bonito y es que no hay mejor aventura, no hay mejor diversión, no hay mejor viaje que la lectura, y es que pues no podemos salir de casa, pero ¿qué tal un buen libro para disfrutar esos espacios en los que podemos disfrutar realmente de nosotros, de la soledad? Porque la soledad a veces también es buena. Claro. Esa invitación a leer, porque yo creo que a través de los años hemos dejado este hábito que no solo nos hace mejor personas, nos hace personas con una mente más abierta, una mente que posiblemente sin conocer otros lugares del mundo podamos imaginarlos, y la imaginación es grande. Cuando imaginamos podemos volar y podemos soñar y hacer cosas realidad. Esa invitación a enamorarse de la lectura, del buen libro, porque esto sí que es bueno. Y yo creo que sí. Nuestra invitación siempre es, la mía especialmente, es a sumarnos a ese viaje que es un buen libro. Yo digo que la lectura es un buen vicio, un vicio incluso que se coge desde muy niño, y que más adelante adulto también se puede coger, pero que lo fundamental es en la juventud y en la niñez. Por eso nuestra invitación es mucho a que las madres y padres le lean a sus hijos, a que fomenten la lectura desde los colegios, desde los jardines infantiles. La lectura abre mundos, genera expectativas, hace que la frontera mental aumente su visión de lo que son las culturas, de lo que son las historias, de lo que ha sido el desarrollo histórico del planeta. Yo creo que la lectura es tal vez el mejor de los placeres, solitarios por supuesto, y para encontrar en ella y en las palabras muchas formas de vivir mejor. Eso es leer. Mencionas algo bien interesante, y es el tema de crecemos cuando estamos en ese núcleo familiar tan importante, aprendemos precisamente con el ejemplo, vemos que nuestros padres son estudiosos, les gusta la lectura, entonces desde niño creamos el hábito, pero tampoco es tarde para esas personas que están más mayores y que quieren empezar a leer. Pues estas propuestas me parecen increíbles, maravillosas, entonces es incentivar esa lectura. ¿Qué otras propuestas, aparte de la que nos traes hoy, quieres que comentemos en este espacio
y de Mi Parque Tu Casa, ya se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero sobre todo en esa línea de seguirnos educando a través de la lectura. Eso es muy cierto, nunca es tarde para tomar ese hábito de la lectura. Nosotros dentro de bibliotecas tenemos también la colección digital de la biblioteca piloto que está en la página, tenemos una programación virtual muy potente, charlas, conversatorios, talleres, encuentros, todo en la página bibliotecasmedellin.gob.co, en las redes sociales que son @bibliotecasmed, también tenemos las lecturas telefónicas, tenemos varias líneas de teléfono celular y fijo habilitadas, las encuentran en esta página de internet para que pidan lectura del día, la poesía del día o las lecturas recomendadas. Ese es un proyecto que lo iniciando la cuarentena, y hemos tenido más de 60.000 llamadas a personas que en toda la ciudad quieren que les lean también, porque es otra forma de fomentar las lecturas en voz alta. Y también, digamos, con todo el material que se hace del programa de memoria y patrimonio sobre la apropiación social del patrimonio, la cultura silletera, las raíces, ahí hay un montón de material también en patrimoniomedellin.gov.com. Son varios portales, varias páginas donde encuentran mucha programación y donde encuentran mucho contenido para disfrutar. Sebastián, gracias por acompañarnos y por compartir esta buena invitación aquí a Mi Parque Tu Casa. A ustedes muchas gracias, a Telemedellín, y aprovecho antes de irme una cuñita. En diciembre tendremos dos eventos muy importantes de la ciudad, la temporada internacional de danza, DanzaMed, que se verá justamente por Telemedellín, claro. Y Altavoz, ajá, Fest, dedicado a las bandas colombianas con los grandes invitados Aterciopelados. Con estos dos eventos cierra la programación de la Secretaría de Cultura para toda la ciudad, entonces aprovecho las lecturas viajeras, DanzaMed y Altavoz Fest. Y es que precisamente Telemedellín está ahí demostrando que a pesar de todos los cambios que hemos tenido este año, Telemedellín, la alcaldía de Medellín está innovando, está demostrándole a todos los medellinenses que vamos a salir adelante, que volvimos a florecer, y es que en el canal estamos más que comprometidos en hacer las cosas bien. Ahí tienen, porque es gracias a ustedes, nuestros televidentes y a los ciudadanos, que estas iniciativas son exitosas, son ustedes los que se tienen que apropiar de estos espacios. Ese es el momento de una pausa aquí en Mi Parque Tu Casa, pero usted no se desconecte, le gustan las mascotas, le gusta disfrutar con esos amiguitos de cuatro patas y del amor verdadero, pues aquí les tenemos una sorpresita preparada, así que ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y estamos de fiesta en Mi Parque, Tu Casa, para terminar el espacio de hoy. Precisamente lo decías tú, Dani, cuando salíamos al corte. Esas personas que están en casa, que tienen mascotas, que tienen animales, que los quieren, pues no se pueden perder precisamente esta sección que hacemos con Marta Lucía Villa. Marta Lucía es recreacionista, ella es animalista, con solo decirles que tiene 22 mascotas. Ya se pueden imaginar el resto. Además tenemos a Pluto aquí y pues una cantidad de amigos de cuatro patas, como les decimos. Aquí hay uno de tres. También hay de tres. Ay, sí. Bueno, muy bien. Vamos a saludar entonces a Marta Lucía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Isé. Gracias por esta invitación tan espectacular. Marta, hoy venimos con una iniciativa bien diferente, y es que precisamente ustedes traen la propuesta que hemos visto en diferentes escenarios de la ciudad, en diferentes eventos que por supuesto este año no han sido posibles, pero es una propuesta de celebrar con las mascotas, celebrarles el cumpleaños a las mascotas. Que seas tú quien nos cuente de qué se trata. Bueno, lo que pasa es que ahorita casi, pues, persona que respete, casi todos tenemos animalitos, ¿cierto? Y son como parte de nuestra vida, son nuestros hijos. Entonces, así como nosotros celebramos el cumpleaños de los niños, de los familiares, qué rico poder celebrar el cumpleaños a estos animales tan fieles. Nosotros les hacemos el cumpleaños con torta, con piscina aquí como la vemos, con los obstáculos, con el túnel canino, con esa decoración que hicimos acá, pues, para presentarles a todos los televidentes. Y resulta que hacerle la fiesta a la mascota es como el hijo que uno no tiene, ¿cierto? Ajá. Y fuera de eso, uno trae los animalitos. Por ejemplo, usted hace una fiesta para su mascota y se invita a otras mascoticas. Y esas mascoticas le van a traer el regalo a su perrito. Y usted, de una vez, usted tiene regalito a esas mascotas. Hablando contigo ahora, antes de iniciar el programa, mencionábamos que tú también preparas baby shower.
Sí. Y yo decía, pero entonces, ¿cómo es esto? Es decir, vamos a poner el perro y la perra para que tengan más animalitos, entonces vamos a hacerles una fiesta. ¿Cómo funciona eso? No, esto? No es el hecho, por ejemplo, de que poner el perrito y la perrita, porque la idea es como que todo el mundo esterilice, ¿cierto? No, me refiero cuando el amo, cuando el dueño del perro quiere precisamente que sus mascotas tengan más crías, entonces voy a hacer una fiesta porque pues que va a ocurrir. A veces las señoras, el señor que coloca pues la mascotica que tenga sus perritas, nosotros les llevamos la fiesta. Ajá. Invitamos pues también los perritos con las tortas, con todo lo que vemos acá, y le hacemos el baby shower, pero ya con otra temática pues de decoración. Claro, para que la perrita se sienta súper feliz. Recordemos además que este tipo de eventos también son para esas mascoticas que son rescatadas, porque aquí siempre apoyamos entonces el tema de rescatar, de adoptar, y que también ellos pueden disfrutar de este tipo de espacios que son diferentes, de estos tipos de fiestas que hemos visto que son de mascotas, donde los perros pueden disfrutar, que pueden entonces disfrutar de una piscina de pelota, porque sí que les gustan las pelotas, ahorita les vamos a mostrar ellos jugando con las pelotas, pero además de esas tortas que les preparan especialmente para ellos. Sí. Y es que precisamente, Marta, en este tipo de festividades vemos que son tortas, no una torta que sea para el consumo de humanos, sino que es una torta preparada especialmente para que los perros puedan compartir, o en este caso, perros o gatos. Sí, las tortas son para los perritos, para los gaticos, nosotros las vendemos y son preparadas de harina integral, de pollo, de carne. Claro que no lleva pues ni mantequilla, ni sal, ni azúcar. Y la recubierta es de banana. Y le hacemos la fiesta temática, si es de Minnie, de Mickey, porque a los perritos también hay que hacerles fiestas temáticas como a nuestros niños. Sí, y resulta que la torta, que por ejemplo hacemos unas tortas grandes de libra y es para 20 mascoticas. Resulta que usted me compró nomás una torta que para dos o tres perritos usted puede guardar la torta 8 días dentro de la nevera y sabe... Y le queda súper bien. Bueno, estamos hablando de fiestas y las fiestas siempre están asociadas con regalos. Sí. Entonces, las personas que nos ven y que tienen mascotas, atentos. ¿Por qué? Porque vamos a regalar una correa y una pañoleta para la primera persona que nos llame al 268-6033 y nos cuente algo sobre su mascota, del tema que estamos tratando en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Así que tenemos abierta la línea 268-6033 para que nos llamen y se lleven esa correa y esa pañoleta que la vamos a regalar marcada. Hoy. Yo quería preguntarte algo, Marta, estamos de fiesta y estamos hablando de fiestas, pero viene una época del año que es la Navidad y precisamente empieza la pólvora. Los animales suelen sufrir mucho precisamente con esto. Hablemos un poquito de ese tema. Sí, pues, es como decirle a todos los televidentes que de pronto no tienen pólvora. Claro que uno les dice pues que no tienen pólvora ahí. Ellos no hacen caso, porque los perritos, las palomitas, los gaticos, todos los animalitos son los que sufren. Deberían, de ejemplo, el primero de diciembre, pues que la alborada, sí. El 7, el 8, 24 y 31, que son las fechas más especiales, como pues las personas a veces se van de paseo y dejan el perrito encerrado. Cuando llega el perrito le cuento que ya está muerto, porque el susto le da un infarto, se le explotan los oíditos, pero a mí me ha tocado ver varias cosas así. Entonces, de pronto ir a la veterinaria y que le digan, venden unas goticas, venden pastillitas para darle 3 horas antes de la alborada o antes de que llegue pues el feliz año. Y siempre haber una persona con la mascota en la casa, tenerle, taparle los oíditos con algodoncito y estar siempre con ellos, porque ellos al estar solos y escuchar toda esa pólvora, seguro que... Recordemos que aquí en Mi Parque Tu Casa ya tuvimos también a las personas que están llevando entonces esa iniciativa tan bonita de la Huellatón, donde invitamos a todos los ciudadanos a encender esa luz que tenemos en el corazón, a que este año en definitiva no usemos pólvora. ¿Por qué? Porque no solamente afectamos a nuestras mascotas, afectamos a todos los animales que hacen parte entonces de nuestro ecosistema, que comparten el área metropolitana con nosotros. En nuestro caso, aquí en el parque tenemos aves, tenemos zarigüeyas y son ellos también los que se afectan. Y es que, Dani, más allá de lo que estaba diciendo precisamente Marta, que obviamente hay que cuidar a nuestras mascotas, ponerle las goticas, es que tomemos conciencia, los humanos, de no hacer este tipo de cosas para evitar que ellos sufran, o sea, que seamos como más incluyentes. Tenemos ya línea telefónica. Eso te iba a decir. Ya tenemos ganador, como se dice, Paula Andrea Ardila nos llama desde el estadio, vamos a saludarla. Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Paula, ¿tú tienes animalitos? Sí, tengo un border collie y se llama Noah.
se llama Noah. Ay, qué lindo. Sí. Pues te cuento que para Noah tenemos una correa y una pañoleta, porque te has comunicado con nosotros. Aquí Marta la tiene precisamente para ti. Y no sé qué comentario quieres hacer de referente al tema que tratamos hoy. ¿A ti te gustaría de pronto hacerle una fiesta a Noah en un momento dado? Sí, a mí me gustaría, pues, en diciembre, el 5 de diciembre, cumpleañito conmigo. Ajá, muy bien. Y me gustaría, pues, siento que los perros, los gatos, pues, todas las mascotas, las voces y vos y otros somos nosotros los humanos. Entonces, consentirlas. Hay mucha gente que dice, ay, no, eso, pues, las fiestas y todo eso para perros. Pero pues yo prefiero eso, amo los animales, que maltratarlos y todo eso, y más en esta época del COVID y todo eso, que se vieron tan afectados y muy poca gente los tuvo en cuenta. Perfecto, Paula, nos quedamos con ese mensaje que nos dejas hoy en Mi Parque, Tu Casa, no cuelgues. Vamos a tomar internamente tus datos para que recojas este regalo de parte de nuestra amiga Marta Lucía. Sandra, ¿ya compartes la vida con una mascota? No. Te estás perdiendo del amor sincero y verdadero, sí. Porque vea, las mascotas definitivamente llegan a recargarnos la vida, a demostrarnos que la felicidad está en lo simple. Dani, mira, también tú tienes bastantes mascotas. Yo tengo bastantes. ¿Cuántos? Pero no 22 como Marta. No 22 como Marta. Yo tengo dos perros y que tengo. A Apolo y al Negro, y Emilio, que ahorita está donde mi tía, llenándola de amor y felicidad. Tengo a un cerdito que se llama Rolex. Hola. Tengo dos gatas, Macarena y Lila. Y yo tengo cuatro patos. La mamá, el papá y yo, niños. Ya tiene todo. Y cuatro Marta, patos. Precisamente están mencionando el tema de la adopción. ¿Por qué adoptar? Porque adoptar es la mejor opción. Porque es que va, ¿para qué comprar? Uno ve un perrito en la calle y lo miran a uno con esa carita como me lleva para su casa y uno, ay, ¿será que sí me dejarán? Mi mamá que me está viendo, ¿será que sí me dejarán? Yo empecé con un perrito y mi mamá, déjate ver, Marta la loca. No, uno no es loca. Uno, el amor que le tiene a estos animales, menos uno llegar a la casa y que lo primero que lo saludan es el perro. ¿Sí me entiende? Y darles un hogar a ellos, darle la felicidad a ellos para que tengan un hogar, es lo mejor. Por ejemplo, a esta le decimos la patecoca, vea, porque es que le falta una patica, pues los deditos. A ella la trajimos de Marinilla. Y la mejor opción, pues, mejor dicho, ahí adoptar. Es que verte Marta Lucía, cómo hablas de tus mascotas con ese cariño. Ay. Creo que nos familiariza precisamente con ese amor que hay que tener por esos animales sintientes. Quiero agradecerte, queremos agradecerte por estar con nosotras en este espacio hoy en Mi Parque, Tu Casa. Siempre bienvenida. Muchas gracias. Ay, no, muchas gracias. Yo feliz de conocer las instalaciones súper bonitas, que hayan invitados, pues, para que vengan a hacer el tour con sus perros, con los niños, porque este lugar es maravilloso. Todavía no van a tener que esperar un poquitico porque estamos todavía cuidándonos y todavía no está abierto al público, bueno, pero pronto regresaremos. Porque es un lugar espectacular. Marta, redes sociales y teléfono, por favor. Bueno, mi celular, cuando necesiten las torticas, las fiestas, es el 301-670-8121. Y tenemos la página de Famavi Recreación en Facebook. Y en Instagram, la página del Doberman, que tenemos, que lo adoptaron en el primer piso, se llama Laza.oro888. Ahí podemos darte toda la información. Marta, gracias por acompañarnos. Y es que desde Mi Parque, Tu Casa, y por supuesto desde Telemedellín, miren, durante todo lo que ha sucedido este año, o más bien en estas fechas en Colombia, muchas mascotas se quedaron abandonadas y sin hogar. Sí. Muchos refugios tuvieron entonces que desaparecer o desaparecieron por todo lo que ha pasado con el clima. Pero la invitación es, déjense enamorar, adopten una mascota, ayúdenos a rescatar. Si usted no está en las condiciones de tener una mascota, ayude a los refugios y a las personas que hacen esa labor tan bonita. Sandris, feliz de acompañarte el día de hoy, de compartir esta mañana con ustedes aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así es, Daniela, muchísimas gracias a Marta Lucía, gracias a Pluto, que estuvo aquí también de protagonista en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Y a todos ustedes en casa. Mostramos que saben que nuestra razón de ser son ustedes, los televidentes de Telemedellín. Sigan muy conectados con nuestra programación. Y pues ya mañana llega Manuela, Daniela estará toda la semana, así que nos vemos. ¡Chao! Un abrazo. ¡Feliz día!